Más de 300.000 niños y niñas comenzaron hoy las clases en la educación primaria en 2.300 centros educativos de todo el país, lo que incluye séptimo año de educación básica inicial, estudiantes de primer año de educación media superior, anteriormente conocido como cuarto año de liceo, y el primer módulo de formación profesional básica, así como el programa Rumbo. Mientras la presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, Virginia Cáceres, destacó el normal inicio de los cursos, los sindicatos están marcando algunas problemáticas. Desde la Federación de Magisterio se señalaron dificultades en escuelas de tiempo completo y extendido. En esta tarde, a las 18:30 horas, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza va a realizar una conferencia de prensa ante lo que consideran un complejo inicio del año lectivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información en Montevideo con 22 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, vientos soplando del suroeste al sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con periodos variables y una máxima anunciada por Inumet de 24 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, allí ese mediodía que tenemos precioso, soleado, pero sepan que en Joaquín Requena, entre Chana y Guaná, hasta las 16:30 horas está trabajando UTE, en Francisco Araucho, entre Ponce y Silvestre Blanco, hasta las 18 horas hay trabajo de hormigonado, o Carlos Anaya, entre Garibaldi y Ramón y Cajal, hasta las 20 horas también hay trabajo de hormigonado, José Yupes, entre Yugoslavia y Boquerón, de 18 en adelante hay un evento, así que cuidado. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. Después del discurso del presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General, el expresidente José Mujica dijo que le pareció manijero porque hay muchas cosas que no se dijeron, por ejemplo, el costo social del atraso cambiario. La politóloga Tamara Zamudio destacó el tono republicano de Lacalle Pou, pero dijo que se presentaron cifras que son discutidas y faltó mencionar al crecimiento de violencia basada en género. A esta hora, los trabajadores de la seguridad privada nucleados en Fuesis realizan una conferencia de prensa tras la muerte de un guardia de seguridad que recibió un disparo mientras trabajaba en Camino Carrasco. El Ministerio de Salud Pública mantiene vigilancia tras la detección del primer caso de dengue autóctono. Reiteró una serie de recomendaciones de cuidado personal y limpieza de entorno de viviendas. A esta hora, trabajadores de la Agencia de Noticias Públicas de Argentina, TELAM, realizan un abrazo solidario ante el cierre del medio anunciado por el presidente Javier Milei. Como decíamos en los títulos, este lunes un guardia de seguridad privada fue asesinado de un disparo en Camino Carrasco mientras estaba trabajando, ejerciendo funciones en la garita de un edificio sobre la calle Paiva. El incidente ocurrió sobre las 4:20 cuando una llamada 911 llegó por un principio de incendio en la garita. Cuando concurrieron, los efectivos se encontraron con el hombre de 44 años con abundante sangrado en la cabeza. Si bien los policías intentaron salvar la vida de la víctima, minutos después confirmaron su fallecimiento. Está nuestro compañero Diego Martínez y trabajando en este tema. Hay una conferencia de prensa justamente de los trabajadores de la seguridad. Buen mediodía, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido, adelante. Teniendo una concentración para vos y para todos. Así es, nos encontramos en el sindicato de Fuesis, donde en este momento se está desarrollando una conferencia. Complemento a la información que vos dabas, es que a las 9:25 de hoy, con autorización, se ingresa a una finca y se encuentra a un sospechoso de haber cometido el crimen, y de hecho se le encuentra la moto robada y el arma robada al guardia de seguridad, por lo que se lo procedió a detener. Es un hombre de 27 años y está a disposición de la fiscalía de primer turno. En este momento, conferencia de prensas de Fuesis por este caso, y también están desde el sindicato de Seguritas, el sindicato de la seguridad privada. Escuchemos entonces lo que dicen. Tal vez no solucione la totalidad de los problemas, pero sí vamos a tratar de prevenir la integridad de los guardias de seguridad en estas situaciones. Como ustedes saben, guardias de seguridad hay en casi todos los rubros en el departamento y a nivel nacional,
y todos, de una manera u otra, están de alguna manera expectantes de que les pase este tipo de eventos. Más allá que consideramos que este evento en particular tiene una hazaña increíble de cómo se desarrollaron los hechos. Por un respeto a la familia, no vamos a mencionar el nombre del compañero y además estamos a la espera del fin de las investigaciones. Ya nos comunicaron de que se había apresado al delincuente, pero esto no termina acá. Lamentablemente esto, inclusive a nivel de los consejos de salario, en la relación que llevamos adelante hace años con las empresas de seguridad privada, debemos poner esto adelante porque de verdad, no sé, es muy difícil cada vez que pasa una cosa de esta, poder comunicar que acaban de matar a un compañero que fue a trabajar, a traer el peso para su casa, y lo matan, y no solo lo matan de la manera que lo mataron, que es un reverendo disparate. No, aparte, estas situaciones se dan permanentemente, no con esta hazaña, pero digamos que problemas de seguridad tienen todos los guardias en el sector, siempre están expuestos a hechos violentos, y no encontramos una manera de juntarnos con las cámaras para poder tratar estos temas, porque están muy expuestos, o sea, estamos todos muy expuestos. Este es un hecho lamentable, un padre de familia, 44 años, no estamos todos conmocionados, un compañero, estamos tratando de digerir la cosa. Yo no sé mucho más que les pueda decir porque realmente fue muy chocante para nosotros, ¿no? Principalmente para los trabajadores de Securitas que fue nuestro compañero. No sabríamos, sinceramente, no sabríamos qué más decirle. Nosotros solamente leer una de las... Ustedes se van a llevar ahora el comunicado oficial que salió después de la asamblea de la dirección de la UNATRACE, pero hay algo que queríamos mencionar. Y dice: queda de manifiesto el fracaso en lo que refiere a la política de seguridad pública y la necesidad imperiosa de que la sociedad en su conjunto asumamos este tema y construyamos la convivencia necesaria. Les agradecemos mucho de haber estado presentes. Esto no termina acá. Mañana a las 10 de la mañana concentraremos, como decíamos, para dirigirnos al Ministerio del Interior. No sé si resta alguna pregunta. Gustosos en responderles. Reiterar un poco, estamos en vivo para Telemundo, ¿cuál es la medida después de esta situación que sucedió? Bien, reiteramos. Se decreta un paro general nacional a partir de las 22 horas de hoy hasta las 22 horas del día de mañana. Y además va a haber una concentración a las 10 de la mañana en la Plaza Cagancha para dirigirnos al Ministerio del Interior, allí entregar una nota y, si es posible, que nos reciban, porque los trabajadores de la seguridad privada también tienen sus cosas para decir, ¿verdad? Bien, estamos viendo entonces la conferencia de prensa de los trabajadores de la seguridad allí en la sede de Fuesis, donde está nuestro compañero Diego Martini, porque como decíamos, fue asesinado un trabajador de ese ramo y allí estaba entonces el pedido de mejores herramientas para su trabajo, pero también el anuncio de un paro a partir de hoy a las 22 horas y de una concentración en la próxima jornada. Cambiamos de tema. En el comienzo de año lectivo para más de 300.000 niñas y niños en educación primaria, en 2.300 centros educativos de todo el país comenzaron las clases, que incluyen al séptimo año de la educación básica inicial, conocida anteriormente como ciclo básico. La presidenta de la Administración Nacional de Educación Pública, Virginia Cáceres, destacó hoy el normal inicio de los cursos. Dijo que en primaria están todos los cargos cubiertos y en secundaria el 94% de las horas docentes están asignadas. Agregó que el diálogo con los sindicatos está abierto, pero remarcó que este año va a ser muy particular por ser un año electoral, dijo.
La coordinadora de sindicatos tiene todo el derecho del mundo a hacer las conferencias que ellos entiendan necesarias. Nosotros estamos recorriendo los centros educativos y la verdad es que lo que les puedo transmitir es lo que ustedes mismos están viendo. Lejísimos está el caos de esto. Hay muchísima alegría de parte de todas las familias y de los estudiantes y también de los docentes. Así que creo que estamos viviendo un excelente inicio de cursos. Con los sindicatos hay diálogo, como siempre hubo durante toda esta administración, y por supuesto que sigue habiendo. Nosotros la semana pasada tuvimos una instancia bipartita con la CCU, por lo tanto que el diálogo está abierto. Claramente este es un año que tiene particularidades especiales, es un año electoral y eso hace que todas las miradas y todas las declaraciones que se hacen en algún punto tengan o respondan a otro tipo de construcciones de realidades que son absolutamente ajenas a lo que es el sistema educativo en sí mismo. Nosotros vamos a seguir trabajando, por supuesto, para que esto esté lo más alejado posible, porque así se lo planteó este país, que la educación tiene que estar, por supuesto que resguardada de cualquier discusión electoral, y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Sabemos que es un año particular y vamos a estar prontos para eso. Bien, y con respecto a este tema de inicios de clases, desde la Federación Uruguaya de Magisterio destacaron en esta jornada que se han registrado algunas complejidades, básicamente en escuelas de tiempo completo, esto nos decían esta mañana. Por otra parte, la mayoría de los cargos ya están cubiertos, lo dijo Mónica Suárez, representante de este gremio, que recordó además que mañana habrá un paro en las escuelas del oeste de Montevideo. Algunas complejidades en escuelas de tiempo completo y extendido, donde la matrícula es muy, muy alta por grupo y por docente. Es una demanda que viene creciendo, las escuelas de tiempo completo y extendido. No así su creación. Entendemos que hoy la mayoría de los cargos ya están cubiertos. Algunas elecciones se debieron hacer nuevamente y separaron algunas elecciones para revisar normativa y demás. Pero se finalizaron. Ahora entendemos que la mayoría de los grupos están con docente a cargo. Mañana hay un paro de la jurisdicción oeste de Montevideo. Ustedes saben que la filial ADEMU Montevideo decidió hacer un paro por la sanción recibida por las compañeras el año pasado, un grupo de compañeras. Por esa razón se decidió iniciar con estas medidas. Y esta tarde a las 18:30 horas, la coordinadora de sindicatos de la enseñanza va a realizar una conferencia de prensa ante lo que consideran un complejo inicio del año lectivo. Lo vamos a tener en nuestra edición central. Vamos ahora a otros temas. La directora, en realidad seguimos con los temas de educación, porque la directora de primaria, Olga de las Heras, informó que la maestra y la directora de la Escuela 35 del Buceo, que fueron sancionadas, ya están habilitadas para reintegrarse este lunes al centro educativo. Dijo que la notificación que se realizó tenía una fecha errónea, que estipulaba el reintegro el 14 de marzo y era el 4 la fecha correcta. Aclaró que no hubo marcha atrás por parte de primaria ante los paros que decretó ADEMU Montevideo para este 5, 6 y 7 de marzo. No renunciaron, esto es que quiero dejar claro, no renunciaron. Nosotros, como ya se dijo a nivel de prensa, se hizo todo el proceso de investigación, se terminó todo el proceso, las maestras ya cumplieron con la sanción, por lo tanto ya están habilitadas y a partir del día de hoy las maestras están habilitadas para estar en su clase. No han renunciado, no tenemos conocimiento de renuncia. Lo que podemos decir que fueron convocadas y lo que se había realizado era una notificación que no estaba bien hecha, la notificación de parte de la oficina que las convocó había puesto que habían estipulado hasta el 14 de marzo y es al 4 de marzo. Quiere decir que ellas fueron notificadas el viernes pasado de que hoy, 4 de marzo, pueden estar en la escuela 35. La directora de primaria se refirió al tercer robo y vandalización de la escuela número 161 de Millán y Garzón, en Sayago. Explicó que mantuvo contacto con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, para reforzar el patrullaje en la zona. La escuela ya cuenta con guardia física de 22 hasta la hora 6. Agregó que hay una realidad de inseguridad que golpea a todas las escuelas. Los hechos se dan sobre todo en Montevideo, en la zona más vulnerables como Malvin Norte, Paso Carrasco, Sayago y Cerro, y en el departamento de Rivera.
Nosotros hemos participado de muchas reuniones. Ayer me comuniqué con el director de Convivencia Ciudadana para decirle que la tercera vez ellos han estipulado un patrullaje por la zona, pero es un patrullaje que la gente tiene bien calculada la hora en qué pasan, qué no pasan o cómo pasa, y el guardia va en esas horas. No podemos tener un guardia permanente dentro de la escuela. En el ámbito político, el presidente Luis Lacalle Pou se presentó este sábado ante la Asamblea General del Poder Legislativo para dar cuenta del avance de su gobierno. El mandatario repasó lo que definió como énfasis de su gestión: seguridad, vivienda, salud, educación, la reforma jubilatoria, y en el inicio reivindicó el papel de la coalición. Lacalle Pou aseguró que la ley de urgente consideración amplió libertades y se refirió especialmente a las ocupaciones y los piquetes. Que quien quiera hacer huelga, en que quiere manifestarse, que lo haga. Ahora, el que quiere trabajar, que pueda entrar a un establecimiento para cumplir y llevar su jornal a su casa. Esa fue una separación de lo que artificialmente era una contradicción en los derechos. Y lo mismo los piquetes. Amplió libertades en el mecanismo de alquileres, amplió libertades en la portabilidad numérica, amplió libertades en la libertad financiera. Lacalle destacó la cultura política del país y llamó a mantener el diálogo. En Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río, dijo tras solicitar que se cuide la cohesión social. Nuestro gobierno, en el proceso de decisión, en la ejecución de las políticas, siempre ha respetado la opinión contraria. No habrán escuchado a este presidente ni insultar ni levantar la voz en lo que va de gobierno. Porque una y otra vez, me repito y ya vive conmigo, que en la vida de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en la vida política, hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Decía también en el discurso de Asunción, la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. Bueno, se lo tomaron a pecho. Lacalle aseguró que durante sus 4 años de mandato se han abierto un sinnúmero de mercados internacionales y responsabilizó a Brasil y Argentina por frenar los acuerdos bilaterales, por ejemplo, con China, ejemplificó. La politóloga Tamara Zamudio destacó hoy el tono republicano del presidente Lacalle Pou en su presentación allí ante la Asamblea General, a diferencia, dijo, de las derechas de la región, y lo diferenció de los anteriores discursos, ya que no hubo anuncios, sino un repaso de los 4 años de gobierno. Zamudio dijo también que se presentaron cifras que son discutidas y faltó mencionar al crecimiento de la violencia basada en género. El nivel como de republicanismo, digamos, en el que instaló el discurso y en el que habló, ¿no? Porque empezó sobre todo señalando y destacando, digamos, lo que es el rol y el trabajo político y del sistema político uruguayo en estos últimos años, ¿no? Haciendo referencia principalmente al trabajo de la coalición, pero también al trabajo de todo el sistema político en generar ciertos acuerdos, ciertas negociaciones. Esto no es algo que sea menor en un contexto o en un momento donde vemos que en algunos otros ámbitos, países y sectores, digamos, políticos de las derechas regionales y también internacionales, se habla mucho de o se critica mucho el trabajo del político profesional. La politóloga señaló que el presidente Lacalle Pou hizo referencia brevemente a los homicidios con números que son cuestionados y algunas omisiones. Cuando empieza a hablar de los resultados en materia de seguridad, habla de que los números no mienten, ¿no? Y hace referencia a estas cifras que han sido ampliamente discutidas. Ha sido discutido en varios sentidos la necesidad de poder contar con otras herramientas y otras cifras que puedan dar brindar un panorama más amplio en materia de seguridad, pero sin duda que el gobierno necesita, digamos, de ciertas cifras y resultados que sean o que muestren un avance. Y bueno, estas cifras de estos 3 delitos son las que aparentemente mostrarían un mejor resultado. Hace referencia brevemente a los homicidios, pero por ejemplo no menciona la situación de violencia de género. La violencia basada en género y la violencia doméstica ha crecido anualmente sus denuncias, y eso no fue algo que mencionara, por ejemplo, el presidente. Claro. El precandidato del Partido Nacional y exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, destacó el gesto del presidente de rendir cuentas allí en el Parlamento de forma presencial y no mediante un informe escrito. Dijo que el discurso fue de un estadista y destacó la labor realizada por el gobierno, respondiendo así a las críticas del Frente Amplio. Hoy podemos decir con tranquilidad que hay un gobierno no solo que se hizo cargo, sino que
con responsabilidad asegura futuro. Y creo que eso es el mensaje más importante, sobre todo, como terminó el presidente diciendo, hay futuro, hay esperanza, y hasta el último día es un compromiso de este gobierno, va a seguir trabajando en tratar de solucionar los problemas, inaugurar una cantidad de obras que se hicieron, y que seguramente uno compara el 23, ni siquiera el 24 porque todavía está corriendo, el 23 con el 19, y la cantidad de indicadores que hoy se manejaron, materia económica, más salario real, menos desempleo, más empleo, más inversión, menos inflación, menos informalismo, son todos datos de la realidad, sobre eso no se puede discutir. Así que me parece que el balance es positivo, que está muy bueno el gesto de venir todos los años a rendir cuenta en persona al Parlamento, es un gesto que no es obligación, es obligación mandar un informe, pero venir en persona es un gesto político que para mí está muy bueno, que genera un precedente que ojalá todos los presidentes lo hagan, porque es una forma de comunicarse directamente con el recinto de la democracia que es acá, donde están todos los partidos políticos y todas las expresiones populares. El expresidente José Mujica reconoció que no escuchó el discurso del presidente de la calle Pou el sábado en el Parlamento, pero dijo que lo leyó. Me pareció manijero, dijo, porque hay muchas cosas que no se dijeron, por ejemplo, el costo social por el atraso cambiario. Manijero. Acá me dice Isabel que son millones. Porque dejó muchas cosas importantes. Pero vamos a escuchar música mejor, mientras llega la murga. Somos un país agroexportador. Y dicen que están solo el año pasado, por los números del Banco Central, tenemos un atraso cambiario del 16%. Eso significa más de 1.500 millones de dólares en un año que perdieron los sectores productivos. Por eso el Uruguay es caro, no puede salir. Y otra yerba, y de eso no se dice nada. ¿El Frente Amplio va a tener que luchar contra esa manija? Contra esa realidad, porque los que somos viejos vivimos la década del 90, el atraso cambiario, y darlo vuelta no es cosa. Y no se da cuenta cómo influye en la base de la economía, porque lo que va a comprar le cuesta caro y lo que va a vender le sale demasiado barato. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 22 grados a esta hora aquí en Montevideo. Y la Comisión de Trabajadores Tercerizados del MIDES está denunciando que a partir de abril se van a implementar cambios en el programa Calle que va a debilitar la atención a los sectores vulnerables. Este mediodía se movilizaron frente a la sede del Ministerio para despedir a Martín Lema. Ante esto, el titular de la cartera dijo que no le preocupa este tipo de expresiones y remarcó que el eje son los usuarios y no las ONG. A mí no me preocupa ni me deja de preocupar ningún tipo de expresiones. En este gobierno, que parte del fortalecimiento democrático, cualquiera se puede expresar, que no va a tener represalias. Represalias en el sentido no se difunden, si alguien tiene antecedentes no van a ser difundidos, si algunos colonos no van a ser difundidos. Y hemos tenido una profunda convicción de todo el proceso de lo que han transitado. A mí lo que me ocupa son las personas, y sobre todo los destinatarios de las acciones. Por tanto, después, lo que vayan a hacer, no me tiene sin cuidado. ¿Hay necesidad de sentarse a conversar con ellos de cara a lo que se va a implementar en abril? Acá no se cogobierna, acá se gobierna. Y aparte, me llamó la atención alguna comunicación que vi públicamente, porque no solo que es parcial, sino que la línea de lo que se está haciendo es inversamente distinta a lo que se expresa ahí. Hay todo un fortalecimiento de 24 horas, que eso implica que cupos nocturnos se transformen en 24 horas para dar una mayor cobertura de atención. El eje son los usuarios, no las ONG. ¿Hay algunas líneas para seguir al nuevo ministro? El nuevo ministro está más que en condiciones de dar su impronta también. Acá hay un proceso que los procesos no nacen ni terminan con personas.
son mucho más de los equipos y vinculados fuertemente a las causas. Acá el proceso empezó el 1 de marzo de 2020, antes que yo llegue, y va a terminar el 1 de marzo de 2025 ya con nuevas autoridades. Y la Comisión de Trabajadores Tercerizados del MIDES denunció la reestructura que, dicen, precariza la calidad de atención justamente a la población en calle y además aseguran que van a dejar a muchas familias sin trabajo. Denunciamos que hay un grave problema de inseguridad alimentaria que se vio con el que hubo, tuvo que las... La sociedad civil organizada tuvo que manejar todo el tema alimentario con las ollas porque el Estado no fue capaz de hacerlo y después lo sustituyó por un plan que es muy malo, que es un plan muy costoso, que no alcanza ni al 2% de las personas que están en situación de inseguridad alimentaria. Y denunciamos también que ha sido un ministro que actuó siempre de espaldas a las trabajadoras y trabajadores. Nunca se sentó en una mesa con un MIDES a negociar y esto se vio reflejado en una rebaja salarial a 370 personas, una rebaja inédita. Y bueno, nosotras nos parecía importante que la gente no se olvide de que este fue el ministro que dejó 2 años del sistema de cuidados sin nuevos ingresos. Por su parte, Diego Andrada, representante de SUTIGA, se refirió a los cambios en los refugios del MIDES. En ese sentido, dijo que la reestructura va a empeorar la situación interna de los centros de acogida. Y la reestructura que viene va por el mismo camino de empeorar los refugios nocturnos, más hacinamiento, pasan de 20 personas a 40. Sacan psicólogos, asistentes sociales de la detección directa cuando una preocupación supuesta del gobierno es la salud mental. Entonces va a estar complicado para el ministro que entre toda esta problemática con la reestructura que plantean. ¿Hoy ya falta personal capacitado? Falta personal y aparte van a hacer entrar gente con bachillerato, por ejemplo, solo. Que eso es un problema. Los educadores, la gente que laboramos en los refugios, tenemos que tener conocimiento, pues las problemáticas de adicción, de salud mental, no es para cualquiera. Y esta mañana personas usuarias de centros nocturnos de forma autoconvocada se manifestaron también frente al MIDES en reclamo de condiciones dignas para vivir y alimentarse. Denunciaron a la vez condiciones de hacinamiento, presencia de insectos y situación edilicia insalubre. Soy usuaria de centro nocturno y bueno, lo que estamos reclamando acá es nuestro derecho a poder dormir sin chinche. Estamos todos picados por las chinches y bueno, reclamando la mejoría de comida, ¿no? De la comida que hemos sido intoxicados por las comidas y bueno, que también se reclama de que vea menos gente durmiendo en la calle, que bueno, se han cerrado centros nocturnos y que hay más cantidad de gente en la calle durmiendo y bueno, que eso es lo que se reclama. A su vez, la usuaria manifestó el deseo de que el ministro saliente se presente y dé explicaciones. De mentir de lema, ¿no? De que, bueno, él sale diciendo de que han mejorado y que esto que lo otro y han empeorado. Y bueno, y queremos mejoría y que lo dé la cara y que salga y que desmienta las cosas que él dice, ¿no? Durante este gobierno hubo 12 cambios en el gabinete por diversas razones y este lunes se suman 4 más. Van a dejar sus cargos para dedicarse de lleno a la campaña electoral el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el de Defensa Nacional, Desarrollo Social y el de Turismo. El primer cambio se dio con Ernesto Talvi, quien renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores el 1 de julio de 2020 por discrepancias con el presidente Luis Lacalle Pou en materia de política exterior. Fue reemplazado por Francisco Bustillo. El segundo relevo ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social, resuelto por Lacalle Pou con la intención de darle un nuevo rumbo a la gestión, reemplazando a Pablo Bartol por Martín Lema el 1 de mayo de 2021. El fallecimiento de Jorge Larrañaga el 22 de mayo de ese mismo año motivó el tercer y cuarto cambio con el paso de Luis Alberto Heber al Ministerio del Interior y el ingreso de José Luis Falero a Transporte y Obras Públicas en su lugar. Luego Carlos María Uriarte fue sustituido por Fernando Matos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Germán Cardoso abandonó el Ministerio de Turismo después de que el presidente le retirara la confianza por presuntos hechos de corrupción. Cardoso fue sustituido por Tabaré Viera. Adrián Peña renunció como ministro de Ambiente porque no contaba con el título universitario que había declarado y el rumbo de la cartera lo tomó Robert Bouvier. Con la salida del cabildante Daniel Salinas de Salud Pública por motivos personales, Karina Rando ocupó su lugar. Le siguió Irene Moreira, que dimitió como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial a pedido del presidente por la entrega irregular de viviendas a militantes de Cabildo Abierto. Fue sustituida por Raúl Lozano.
El caso Sebastián Marcet provocó la renuncia de Carolina H. como subsecretaria de Relaciones Exteriores y luego sus denuncias por la forma en que se manejó el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante trajeron como consecuencia el décimo cambio en el gabinete, la renuncia del canciller Bustillo. A su vez, su lugar fue ocupado por el hasta entonces ministro de Industria, Omar Paganini, y esto provocó también un cambio en esa cartera porque debió ser sustituido por Elisa Facio. Esta situación también provocó la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el lugar fue ocupado por Nicolás Martinelli, tercer ministro en esa cartera. También renunció el subsecretario Guillermo Maciel. Volvemos al ámbito político. Yamandú Orsi lanzó su candidatura a la presidencia en un acto realizado en La Teja ayer, donde estuvieron presentes varias figuras del Frente Amplio. En su oratoria, Orsi criticó el discurso de la calle Pou ante la Asamblea General y dijo que se estaba hablando de un país que él desconocía. Ayer escuchamos todos la descripción de la situación de un país que confieso que no conozco. Nos estaban hablando de otra realidad, o creo que se referían a otra realidad. Ni los muertos. El país real es otro. Yo recomiendo en cada comité, en cada movida, que si queremos conocer el país real, preguntémosle a las maestras, a los médicos que están en la policlínica, preguntémosle cuál es el país real. El país que recorremos, el país real, es ese. En el que infancia y pobreza parecen sinónimos. El país real es ese, en el que se levanta todos los días a trabajar para parar la olla, para educar a sus hijos. Cada vez más cuando llega fin de mes, ve que le alcanza menos. El país real es ese, donde la gente tiene miedo a salir a la calle porque andás a ver con lo que se va a encontrar, o que incluso en las noches el sonido que acompaña el descanso es el de la balacera, que anda a saber qué es lo que está pasando en ese barrio. Y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en uso de licencia desde este fin de semana, va a lanzar oficialmente su precandidatura presidencial por el Frente Amplio en un acto esta tarde en el barrio Villa Española. El acto está convocado para las 18 horas, allí en la esquina de Larrañaga y Varela, frente a la Antel Arena. El dirigente de Frente Amplista de Salto, Elvio Machado, se sumó en las últimas horas a la campaña de Yamandú Orsi de cara a las internas, luego de abandonar el espacio de Andrés Lima y renunciar como director de obras, al igual que la dirigente Analía Fernández, ex esposa de Lima. Machado explicó por qué optó por el ex intendente canario y por qué se acercó al sector sin que nadie lo fuera a buscar. Hace un tiempo atrás yo vine a hablar con Cristina Lutenberg porque estaba creando lo que es el espacio abierto Frente Amplista para conseguir ingresar al Frente Amplio. La compañera me estaba asesorando, Lutenberg, y bueno, conversaciones de por medio, llegué al convencimiento de acompañar a Yamandú Orsi. Pero nadie me fue a buscar, fue un tema personal que decidí acompañar, incluso no quise involucrar a ningún compañero integrante de la lista, lo cual incluso le debo una asamblea el lunes para explicarles cuál fue mi decisión personal de acompañar al compañero Yamandú Orsi. ¿Qué es la candidatura de Orsi? Porque creo que es el compañero que está preparado, mejor preparado para conducir el país. Sé que hay muchos compañeros que también están preparados, pero yo apuesto a esta candidatura. ¿Qué sucede con Analía Fernández? Analía Fernández es una militante de mucho tiempo que acompaña desde la 888, milita desde ese tiempo y se ha adherido al espacio abierto Frente Amplista hace alrededor de un año y bueno, también decidió acompañar la candidatura de Yamandú Orsi. El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo que no va a entrar en calificativos ante el alejamiento de dirigentes locales, Elvio Machado y Analía Fernández, que se incorporaron, como veíamos, a la campaña de Yamandú Orsi. Lima dijo que el Frente Amplio necesita crecer con voto prestado, como lo hicieron Vázquez y Mujica en su momento. Y es natural de que en los procesos electorales suceda esto, ¿no? De que hay referentes que abandonan un sector, se van para otro, son de las cosas que suceden. Ojalá que no pasar este tipo de situaciones, porque siempre digo, ¿no?, que hay que apuntar sobre todo a crecer fuera del Frente Amplio. Hay un escenario propicio, hoy tenemos muchos uruguayos que votaron en su momento en la coalición,
que hoy están dispuestos a acompañar el Frente Amplio. Creo que el Frente, para poder ser gobierno nacional, necesita el voto prestado. Lima no quiso calificar la decisión del ahora ex director de obras de la Intendencia Sanducera y de Analía Fernández, esposa de Lima, de apoyar la precandidatura de Orsi. No le aporto nada al Frente Amplio si uno entra a establecer calificativos. Tomaron un camino, tomaron una decisión. Lo importante es que lo hacen dentro del Frente Amplio. Y eso, bueno, hace de que, bueno, uno tenga que plantearse un escenario en el departamento sin algunos apoyos que uno pensaba tener, con otros apoyos que van llegando y que se van sumando. Y bueno, y en función de eso encarar la campaña departamental. Tras la decisión, Machado renunció como director de obras, al igual que la dirigente Analía Fernández, ex esposa de Lima. El expresidente José Mujica valoró el discurso de Yamandú Orsi como muy uruguayo, de brazos abiertos, y dijo que la fórmula del Frente Amplio debería contener las dos candidaturas más votadas en las internas. También pronosticó que habrá balotaje y afirmó que si fuera blanco no apoyaría a Álvaro Delgado, sino a la piba, en referencia a Laura Raffo. Lo que pasó en el 2019 no se puede repetir de vuelta. No tenía arreglo, porque hay cosas que venían de la facultad, viejas como el agujero del mate, porque los seres humanos somos así. ¿La fórmula tiene que ser uno y dos? Sí, yo pienso que esa es la decisión. ¿Cómo va a ser la elección? ¿Va a ser pareja? ¿Hay una ventaja para el Frente Amplio? ¿Cómo la ve? No, va a ser... Yo parto de qué pareja. ¿No gana el Frente en primera vuelta? No, pienso que no. Pienso que... que va a haber balotaje y hay que cincharla. ¿Con Delgado? Yo, si fuera blanco, no lo voto a Delgado. ¿Por qué? Porque es más atractiva la piba. ¿En qué sentido? Y yo no la conozco, la saludé una vez nomás. ¿A Rafa, dice? Claro. Y como no la conozco, capaz que la invoco. A los otros los conozco. ¿No le dan confianza? ¿No le da confianza a Delgado? ¿Confianza? ¿Para jugar el truco y eso? No. Para comer un asado, sí. A todo esto, la precandidata nacionalista Laura Raffo contestó los dichos del expresidente José Mujica. En ese marco publicó en la red social X: los de afuera son de palo, las preferencias en el Partido Nacional las definimos entre los blancos. Quiero ser presidenta de la República para que esta coalición gobierne el Uruguay 5 años más, buscando más prosperidad para todos. Ni piba ni vieja, el Uruguay 2024 exige más respeto hacia las mujeres candidatas. Vamos a otros temas que tienen que ver ahora con la salud, porque el Ministerio de Salud Pública continúa el seguimiento del primer caso de dengue autóctono luego de constatar el resultado positivo en una persona sin antecedentes de viaje al exterior y residente en Montevideo, que se encontraba al momento del diagnóstico en el departamento de Maldonado. La persona ya se encuentra de alta médica. En Uruguay se registran 32 casos confirmados importados de distinta procedencia. Las autoridades sanitarias recuerdan que la presencia del vector Aedes aegypti crea condiciones favorables para la propagación de la enfermedad, por lo cual se está pidiendo tener mucho cuidado con las medidas de prevención, eliminar criaderos del mosquito en los alrededores de la vivienda, así como adoptar medidas para prevenir la picadura de los mosquitos. Ante la presencia de síntomas o signos como fiebre, cefaleas, erupción cutánea, náuseas o vómitos, especialmente si se acompañan de un dolor abdominal, sangrado, hinchazón, se recomienda consultar al prestador de salud. También se recomienda el uso de repelente en spray, loción o crema, pero no se deben aplicar en los niños o niñas menores de 6 meses. En esos casos hay que utilizar un tul mosquitero en cunas, camas y cochecitos. Además, se debe usar ropa adecuada como pantalones largos y camisas de manga larga. Recibimos ahora a nuestra periodista Juliana Perdomo con otros temas de actualidad que son importantes en la agenda periodística. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía.
¿Cómo estás, Rosina? Buen mediodía para todos. Los convocamos para hablar del Día Mundial de la Obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad crónica que afecta tanto a niños como a adolescentes y también a adultos, que si bien se ha estabilizado en algunos países, en otros viene creciendo a un ritmo muy exponencial. En cifras, recordemos que uno de cada 8 habitantes en el mundo tiene obesidad y en el caso de Uruguay, 2/3 de la población la padecen. Pero para más detalles estamos con la socióloga Ana Udina. Gracias por recibirnos. Bueno, ¿por qué la necesidad de que varios colectivos resalten y reivindiquen el Día Mundial contra la Gordofobia? Bueno, en realidad es justamente para eliminar un poco la patologización y la discriminación que genera el término obesidad. Quizás para empezar, la propia OMS, si bien hoy celebra este día, la Organización Mundial de la Salud no considera la obesidad como una enfermedad, sino como un factor de riesgo. Y lo que sí han demostrado distintas investigaciones que se han hecho ya en los últimos años, no hay una enfermedad que únicamente se pueda explicar por el tamaño o el peso corporal de las personas. Entonces, diversos colectivos, agrupaciones de la sociedad civil se vienen organizando ya desde hace unos años y crean el 4M como el Día contra la Gordofobia, justamente para resignificar este día y evaluar la salud desde una perspectiva más amplia y entender que la gordofobia sí puede afectar la salud en términos mucho más amplios que la obesidad. La gordofobia en realidad se entiende como una discriminación en términos generales que sufren las personas solamente por su peso. Y algo que sabemos hoy, de vuelta también en base a investigaciones, es que las personas que en general tienen una corporalidad gorda, por ejemplo, son más investigadas en los médicos. Por ejemplo, cuando uno va a una consulta médica, en general, más allá de los síntomas que tiene, se lo manda a adelgazar. Y después, por tener esta corporalidad distinta, se le mandan más estudios, se le analiza como mucho más, y por eso a veces pasa este sesgo de que podemos pensar que hay más enfermedades. Pero sabemos que hay personas gordas y flacas con las mismas enfermedades, con problema de colesterol, triglicéridos o demás, que a veces son asociados solamente a estas personas de corporalidades más gordas. ¿Cómo observás las acciones que se están tomando en nuestro país ya desde primera infancia? ¿Queda mucho camino por recorrer todavía? Bueno, sí, justamente este año, desde Diversa, el colectivo al cual represento, lanzamos una comunicación prestando especial atención a la gordofobia en las infancias. Hoy que inician las clases, además, para la mayoría de estas infancias, tomar en cuenta que los comentarios acerca del cuerpo y de lo que comen los niños y las niñas, eso puede generar realmente problemas en la salud mucho más severos que lo que pueda generar, por ejemplo, tener un peso más elevado. Sabemos que genera problemas en autoestima, problemas en el amor propio y también puede ser gatillo de los trastornos de la conducta alimentaria que puntualmente en Uruguay, pero también en otros países del mundo, se desarrollan cada vez a edades más tempranas. Entonces, si bien también hay varios países y hay mucha investigación que está empezando a sustentar lo que se llama salud en todas las tallas, que es incorporar una perspectiva de salud integral más allá de la corporalidad. La ley de talles también busca ahí aportar un poco en esto que tiene que ver sobre todo con la discriminación que pueden sufrir las personas de distintos tamaños y cómo eso afecta en la salud integral, en la salud emocional, más allá que en la salud física. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, teníamos la palabra de la socióloga acerca de este Día Mundial de la Obesidad. Muchas gracias, Giuliana. Nosotros hacemos otra pausa breve, ¿eh? Volvemos enseguida. Tercer bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información con 23 grados a esta hora. Vamos ya a recibir a nuestro periodista Diego Martini nuevamente, en este caso con noticias del ámbito judicial. Diego, adelante. Bien, Rosina, nos encontramos en el juzgado de Juan Carlos Gómez, donde en un rato va a comenzar una audiencia en el turno penal 44 con Darwin Taroco, el ex director del Comcar, que está imputado por cohecho calificado y reiterados delitos de revelación de secreto por colaborar con la trama que armó Gustavo Penades para poder identificar a posibles víctimas que lo habían denunciado por explotación sexual. Recordemos que ya por esta causa fue formalizado Gustavo Penades
junto con Sebastián Mauvesín, y que además se condenaron a 5 personas por colaborar con esta trama. Hoy Darwin Taroco sería la 6ª persona condenada porque va a llegar a un acuerdo abreviado, es decir, va a reconocer los delitos que se le imputan, y él ya estaba preso en la cárcel de Canitas en Río Negro, y veremos si esa prisión preventiva fue suficiente y la fiscal considera que puede tomar otras medidas alternativas, como puede ser la prisión domiciliaria. Pero lo cierto es que Taroco llegó a un acuerdo, su defensa, llevada adelante por el doctor Leonardo Nilsson, llegó a un acuerdo con la fiscalía de aliciaciones, la fiscal de delitos sexuales, en donde reconoce estos delitos de revelación de secreto y cohecho calificado, y por eso va a llegar a este acuerdo abreviado. Entonces, como le decía, serán 6 las personas que van a ser condenadas en total, porque ya 5 fueron condenadas también por proceso abreviado, reconociendo entonces esta trama paralela que se armó para colaborar con el ex senador en la trama que buscó reconocer víctimas de este caso. Así que en un rato comenzará esta audiencia de formalización. Más tarde en MB Noticias tendremos las novedades del caso. Muchas gracias, Diego. Y en el ámbito deportivo, concretamente en el fútbol, pasó de todo este fin de semana. Peñarol le ganó anoche por 3-0 a Rampla en el Estadio Centenario por la 3ª fecha del torneo Apertura Nacional. Hizo lo propio el sábado, le ganó a Wanderers en la previa del viaje a Bolivia, donde va a jugar el partido de ida con Always Ready por la Copa Libertadores. Nacional 3-0 al Montevideo Wanderers en su gran parque central. Cristian Évere en versión penal, el gol del nigeriano de los 11. Felipe Cairús a los 31, centro de Jeremías Recoba. Y el 2-0 para el bolso. Rubén Bentancur a los 41. Cierra el partido Nacional 3, Wanderers 0. Triunfo tricolor en su casa. Boston River le ganó 2-1 a Fénix, jugando en el Capurro. Gianfranco Ayala, a los 23 del complemento, abre la cuenta. Emiliano Gómez, a los 30 del complemento. Se fue acomodando y así definió nomás el número 7. Santiago Franca es el que anota el 2-1. Para el Centro Atlético Fénix, que se ha quedado sin entrenador porque fue cesado Leonel Rocco. En Belvedere arrancó ganando Liverpool, pero la victoria fue para Deportivo Maldonado. Este es el gol de Renzo Machado, que abre el camino en la cuchilla, minuto número 13 de la primera parte. Pero a los 32, también del primer capítulo, llega el gol del empate de Hernán Toledo. 1-1 estaban las cosas. Y Gonzalo Larrazábal va a llegar solo por el segundo palo a un minuto del final de la primera parte. El rebote en el arquero y por el segundo palo llega el número 26. La victoria de Deportivo Maldonado 2-1 frente a Liverpool en su estadio. Peñarol le ganó 3-0 a Rampla Juniors. Leo Coelho en el final de la primera parte, luego del centro de Leo Fernández, el gol del zaguero. Leo Fernández ahora sí en versión penal a los 75, a los 30 del segundo tiempo, el segundo para el equipo de Aguirre, y va a llegar el primer gol de Mateus Babi. Salta, va bien de arriba y coloca el tercero a los 82. 3-0 el Auro Negro sobre el Picapiedra en el estadio. En Argentina, el viernes, el presidente Javier Milei anunció el cierre de Telam, que es la agencia estatal de noticias de ese país. Esta madrugada la página web fue deshabilitada y el edificio donde funciona la redacción fue absolutamente vallado. Esto quiere decir que las trabajadoras y los trabajadores fueron despedidos de sus funciones y ahora no pueden ingresar a cumplir con sus tareas. El colectivo de funcionarios convocó para realizar un abrazo solidario este mediodía. Vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizado durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista. Esta mañana, en la conferencia del vocero de prensa Manuel Adorni, los periodistas se solidarizaron con los trabajadores de Telam y se le preguntó a Manuel Adorni si la forma de comunicar el cierre y despido no es propio de la dictadura. Buenos días, Manuel. Hola, Fabián Waldman, de FM La Patriada. En varias de tus conferencias, tanto vos como otros funcionarios nacionales hicieron
mención a 40 años de desorden. Quería preguntarte si el método utilizado para despedir a los docentes santear, a los trabajadores de Telam, no es propio de una dictadura, con un mail que llega a las 3 de la mañana, el cierre de una página web que no puede acceder a información y el bloqueo por parte de la policía en un operativo de seguridad, te dejo que lo califiques vos. Muchas gracias. No es parte de una dictadura. El gobierno de Haití decretó este domingo estado de emergencia y además un toque de queda nocturno luego de que al menos una decena de personas murieran cuando en la noche del sábado pandilleros atacaron la cárcel principal de la capital, lo que derivó en una fuga masiva de miles de presos. El ataque de bandas armadas a la mayor prisión civil de Haití en la noche del sábado permitió la fuga de 3.597 presos. Algo más del 97% de los reclusos, informaron colectivos de derechos humanos y medios de prensa, que también reportaron una decena de presos asesinados. El gobierno haitiano denunció el desenfreno de criminales fuertemente armados que quieren a toda costa liberar a personas detenidas, sobre todo por secuestro, asesinato y otros delitos graves, y que no dudan en ejecutar a civiles e incendiar y saquear bienes públicos y privados. Puerto Príncipe está sometida desde el jueves a violentos ataques de las pandillas que afirman querer la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien se encuentra fuera de la capital, y realizan ataques coordinados en contra de lugares estratégicos como la cárcel, el aeropuerto internacional y varios edificios policiales. Desde que comenzaron los disturbios el jueves, al menos 4 policías han muerto y decenas de personas han resultado heridas en un país sumido en una grave crisis política, de seguridad y humanitaria, y donde los incendios y saqueos de lugares públicos han provocado un desplazamiento masivo de miles de personas que intentan huir de la violencia. Nos vamos, volvemos a las 19 horas a nuestra edición central, o mañana a primera hora a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego.